Sean bienvenidos a Lo Dimos Todo, el podcast de Hoy No Duermo en Casa. Y hoy pelado, vamos a cortar la cinta inaugural de las entrevistas en este formato. Con un genio. ¿Lo vas a presentar vos? Lo presento yo. Nosotros dijimos que íbamos a traer personajes grosos para compartir experiencias, para compartir vivencias. Y llegó el turno. Hoy nos visita Seba Insúa. Él tiene su proyecto que es rodar tierra y comenzó su locura para ir desde La Quiaca a Ushuaia. En bicicleta. En bicicleta. Al revés, de Ushuaia a La Quiaca. Yo le cambié el plano. Pero en el medio, Seba va a hacer un millón de cosas. Seba, así bienvenido. Es. Bienvenido, bestia. Bien, muchísimas gracias por compartir acá. Encantado de compartir un poquito la aventura con ustedes. Bien ahí, loco. Sí. Bueno, como bien decían, arrancó mi Rodar Tierra, el nombre de mi proyecto de viaje, como la idea de recorrer Argentina en bicicleta desde los dos extremos. Yo soy de La Quiaca. Estimaba 4 o 9 meses. Un plan ahí abierto porque la idea era vivir con un estilo de vida nómade. Y bueno, emprendí la aventura en Ushuaia el diciembre de 2016. En enero de 2016, perdón. Llegué en diciembre de 2015. Y bueno, lo que pensé que me iba a llevar ese poquito tiempo, me terminó llevando años para hacer un montón de cosas, como bien diciendo. Che, ¿qué estilo de vida nómade así cortito? Es nómade 3 semanas en cada día. nómade 3 semanas. Pero no, es... Está bien. Sentir el viaje, hacerlo, por lo menos yo percibí hacerlo como en modo más espontáneo, si bien tener un plan armado, pero después parar donde uno tenía ganas de parar, de sentir, de, ya sea porque haya algo que trabajar, crecer, aprender, lo que sea, tomarse ese tiempo. Perfecto, no era un desafío deportivo, digamos, en donde uno quizá va más por el objetivo. Para nada, era una filosofía de vida viajera, también un poco ahí con la bicicleta, que es como... una especie de idolatría, si se quiere, por todo lo noble que es la bicicleta. Pero tampoco caer en el fanatismo de saber que sí o sí iba sin bicicleta, que si me pasaba algo no iba a hacer dedo, no. Era mi medio y si me sentía bien lo iba a hacer, pero no fanático. Buenísimo. Una pregunta, ¿por qué lo más difícil es poner un pie y comenzar con el proyecto? Porque una cosa es lo que uno tiene en la cabeza, todos esos planes, porque en la cabeza creo que todo es lindo, pero en la realidad es distinta. ¿Cuánto tiempo tardaste en realmente decir sí? Voy a hacerlo, voy a viajar y comienzo tal fecha. Eso creo que fue un segundo. El sí de viajar fue como un segundo. Lo que sí hubo antes fue todo lo de, no sé, desde literatura de viaje, leer de chico, soñar con conocer el mundo, andar, recorrer, todo eso. Y después sí teniendo certeza, ¿no? Primero esto que nos impone de recibirte, estudiar, trabajar. Sí, los mandatos. Yo, claro, cumplí un poco con eso. Pero en ese camino fui teniendo la certeza de que quería viajar, luego que quería viajar en bicicleta, que me pareció una locura. Digo, ¿cómo hay gente que viaja en bicicleta? Digo, está tan loco. Y después que quería arrancar solo y desde Ushuaia. Y una vez que tuve toda esa certeza dije, listo, chao, lo hago. Así se dio. Y después pasaron años en ese proceso de graduarme, de trabajar, todo, para poder arrancar ya. Che, me meto un poquito en tu historia, ¿no? Hay muchos cicloviajeros, evidentemente. Hoy las redes nos permiten conocerlo y eso está bueno. Hay mucha gente en Argentina al menos haciendo este recorrido de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Uniendo los puntos más extremos del país. Pero tu viaje al día de hoy es distinto. Y quizá, nada, te invito a que cuentes un poco por qué lo es. Hago una interrupción. Sí. ¿Podemos decir que tiene 2 etapas? Sí. Ah, sí, bien. Sí, a grandes rasgos tiene 2 etapas, sí. Como bien decían, yo después de un año de andar en Patagonia, que nunca pensé que me iba a llevar tanto tiempo, me costó, pero sentía que tenía que volver a Córdoba. Yo soy de Córdoba, tenía que volver a Córdoba por algo, una cuestión que no lograba resolver. Tomo la decisión, que me costó muchísimo, y el día que tomo la decisión y que emprendo la ruta y que cambio, dejo un poco la ruta 40, me voy por otras al sur de Mendoza, conozco a alguien que hoy en día... En esta ruta, ¿en dónde vos ibas con tu proyecto, ¿no? Hasta poder llegar a La Quiaca, ¿en dónde a vos te agarra él esto de quiero volver a Córdoba? En San Rafael, Mendoza. Ahí geográficamente me agarra esto de que no sé por qué sentía la necesidad. Yo lo identificaba como volver a Córdoba, no sabía ni a qué, pero sentía esto de volver un año de viaje. Ahí fue, como te contaba, que conocí a este compañero ese mismo día, que es un perro de la ruta, un perro rutero, que estaba en estado de abandono y que nos conocimos en un puestito policial ahí, que había alguna gente que me dijeron que no era de nadie, que eso después se iban, me dieron permiso para dormir y al día siguiente, lo que yo pensé que iba a ser una compañía de solo ese momento, sí. Se empecinó en seguirme, y yo digo, bueno, se va a volver, no, y me seguía, y yo fui atando cabos de por qué se me generaba esa situación,
Era una locura, una ruta muy desolada, no hay gente viviendo. Claro, eso es importante, ¿no? Porque a veces los perros te siguen o uno se hace compañero momentáneamente. Claro. En un lugar desolado, como es el caso tuyo. Yo me vengo a la imaginación, a ver, los invito a ustedes, imagínense al Seba, la ruta. Y igual se mira para atrás y viene el perro. Viene, estaba en un estado un poco crítico y al frente 100 kilómetros donde prácticamente no había gente viviendo, donde yo pueda conseguir recursos, que son agua, comida, todas esas cosas. Porque vos no venías preparado para alimentar un perro, porque tenés que alimentarlo. No, alimentarlo, en este caso era sanarlo y además cargarlo. Y en ese momento el perro estando flaco pesaba como unos 20 kilos. O sea, imposible llevarlo en bicicleta. Perro grande, eso, sí. Esa aclaración es importante. Perro de 20 kilos, tal cual. Perdón. Me nace decir que es toda una responsabilidad que el perro te empiece a seguir. Pasa, ¿no? Cuando uno va en la calle, a veces hay un perro callejero y te empieza a seguir y decir, ¡ay! ¿Qué hacemos con esto? Imagino la ruta desolada, lo que es la responsabilidad. Sí, por eso era que claro, una negación total en ese momento, una responsabilidad tanto para mí como para el perro, a quién los ponía, ¿no? Todo esto. Pero bueno, como te decía, fueron apareciendo certezas, como fue encontrar agua en esa especie de desierto, en una difunta correa. Señales que me iban llegando que por algo en ese momento nos habíamos encontrado y por algo teníamos que seguir juntos. Bueno. Y ahí tomé la decisión, seguía con los mismos dilemas, no podía, no tenía ni comida ni agua para él, cargué un poquito de agua, me siguió como pudo y seguimos pedaleando, yo esperándolo con toda la paciencia del mundo. Y también, cosas mágicas del camino que se van confirmando la decisión que toma uno es que apareció un camión. O sea, mide de la nada, voy claro. A la ruta con el perro con necesidad de conseguir agua. Claro. Más o menos así. El agua la había resuelto, bien. Pero en ese momento yo estaba con el último sorbo de agua, parado arriba de la bicicletita, con casi la botella en la mano, todavía no la tenía, el termo, para pedirle al próximo que pase. Pasa un camión gigante de lo que uno dice, ¿qué va a frenar este? No me frena este. Y ahí fue que espontáneamente, sí, frenó, sí, me preguntó si me hacía falta algo, me dio 1.5 litros de agua fresca, me acuerdo. Yo re agradecido, pero digo, 1.5 litros hago 2 kilómetros, me faltan como 70 todavía más o menos. Entonces, él mismo espontáneamente me dice que iba vacío, que me podía llevar a San Luis, listo. Se fueron atando todos los cabos y ahí emprendimos la decisión de seguir viajando juntos. Lo curé en San Luis las primeras atenciones. Tuve que hacerle un carro, fabricar un carro ahí con gente que también espontáneamente se va dando. Y de ahí volver a Córdoba. Pues sí, tuve que fabricar un carro. Conté un poquito eso porque queremos entrar todos en tu mundo. Que alguien diga, tomo la decisión de construir un carro es porque tomo la decisión de no irse más solo. Exactamente, con lo que costaba, pues yo era como un poco de querer arrancar el viaje solo, para explorarme, para conocerme, por un montón de cuestiones. Sí. Perdón, ¿habías tomado la decisión de adoptarlo definitivamente el perro y eso te llevó a decir, lo llevo a Córdoba? Claro, sí. Por ende, esto de necesitar un elemento que te ayude a trasladarlo. Exactamente, o sea... ¿Cómo fue lo del carro? Quiero una pregunta y vamos. Cuando vos decís, construyo el carro, pero... ¿Ya tomaste vos la decisión de que más allá que cuando continuara tu viaje lo ibas a hacer con el perro? Sí, ya estaba. Eso estaba decidido. O sea, el perro no se iba a quedar nunca en Córdoba. Obviamente lo iba a evaluar, digamos. Esta es una decisión que es como de dos cuerpos, almas que estamos ahí en esto diciendo, bueno, si lo disfruta y realmente le gusta y lo siento yo así, sí, me iba a tener que acompañar. Porque también por algo como que nos elegimos si se quiere, ¿no? Pero también respetando que lo disfrute, que es la idea, tanto él como yo, como los dos juntos. La construcción del carro, ¿cómo la llevaste adelante? Ese es mi lugar. Yo quiero saber cómo hace para decir, como un carro para llevarlo a él y que también, que no sea una traba en el trayecto, ¿no? Claro, bueno, primero pedí por las redes sociales que alguien me facilite un carro, que era para un mes, que terminaba mi etapa, que de esto, que el otro. Y me ofrecían diferentes puntos del país, de los extremos, entre Río, Ushuaia, Mendoza, gente que no se veía. Y yo pensaba, ¿cuánto va a tardar en llegar un carro? Yo quiero llegar a Córdoba, se viene mi cumpleaños. Y dije, chao, busco a ver cómo hacer un carro. Encontré un modelo ideal, dije, bueno, salió de PVC, tubos de agua. Le comento a la persona que me hospeda, que también lo conocí espontáneamente, y me dice, sí, yo trabajo en PVC. Ajá, una, ¿viste? Todo se daba. El grupo de ciclismo de San Luis me ayudó con la rueda, todo, y ahí yo cometí un error, que fue modificarle las medidas, tirar el perro, despansarlo así, ¿viste? Bien echadito, como tomándole las medidas para que vaya cómodo. Sí. Que vaya cómodo el carro, con media sombra, todo completo. Mi idea era cruzar San Luis y hacer las altas cumbres de Córdoba. Y ahí fue un ancla, andar en un carro. Para mí hoy en día, como cicloviajero, con una rueda, con peso atrás, con carga móvil, con lo que sea, era un ancla, un perno que se fue rompiendo por todos lados, con precinto, soga, atándolo por todos lados, pero cumplió la función de llegar a Córdoba y después a mi pueblo, al sur de Córdoba, hasta el punto que yo no podía doblar para un lado.
El carro estaba tan roto que si yo giraba por un lado se trababa. O sea, siempre tenía que empezar a girar para el otro lado. Así no. Llegamos. Así llegamos. Era el objetivo llegar a final de año y llegamos así. Muy bueno. ¿Después de cuánto tiempo entonces esa primera etapa? Casi un año. Así viene la primera etapa, pero después viene la otra etapa. O sea, tuviste, calculo que un tiempo en Córdoba. Claro. ¿Ahí actualizamos el carro o no? Claro, ahí lo que pasó fue curar bien el perro, entrenarlo, modificar la bici, alargarla con una estructura de hierro. También pesaba un poco, pero bueno, ya con dos ruedas, pues volví a ser una bici más normal si se quiere. O sea, eliminamos el concepto de carro. Claro, sí, fue una mala experiencia. Fue mucho trabajo de diseño, de buscar a ver qué había, de trabajar en eso con gente que me ayudó en mi pueblo. Y ahí, bueno, cargar el perro, ver si quería. Por suerte fue una elección de menos de 5 minutos. El perro se subía, se echaba, que era lo que yo quería. Se subía, se echaba, premio, ya está. Chocho con viajar. Y de ahí, gracias a eso, pude ampliar mi equipaje. Pude hacer una alforja más grande y llevar equipo de montaña. Entonces, gracias a él, podía como seguir habitando esto de la naturaleza a través de la bici. Y esos lugares por ahí recónditos que uno ve en el paisaje. Decir, ¿cómo será ese valle? ¿Cómo será ese cerro, esa cumbre? Tratar de encaminarme hacia eso. Y probar si el perro se adaptaba también, ¿no? Así que hicimos la primera expedición al Champaquí, el cerro de acá, el más altito de Córdoba, de mi pueblo en bicicleta, luego dejándola en un punto y empezar a caminar con él. Y fue estupendo, me encantó los dos. Entonces, de lo que era un viaje que para vos era la bici, uh-huh, iba a ser tu medio, de golpe aparece el perro, luego aparece toda una bici transformada y estructurada para llevarlo, sí, a él, compartir. Y en el medio aparecen los bastones, las botas, la caminata. Mochila. Sí, porque nos dimos cuenta de eso, que nos gusta andar en bici, pero que también nos gusta caminar, estar por los lugares naturales, y que a veces la bici no te permite el acceso a ciertos lugares. Entonces, no, bajarse, obviamente con muchísima planificación previa, y ponerse la mochila y empezar a andar. ¿Sí? Yo, se me viene una pregunta a la cabeza, y ya no con el proyecto en sí, sino cómo nace el proyecto. ¿Cuál fue el disparador que vos tuviste para alargar lo que estabas haciendo? Quizás está bueno que cuentes tu profesión, si estudiaste, ¿no? Si estabas trabajando. Pero ¿cómo arrancó esto? ¿Qué te inspiró? ¿Cuál fue el...? Claro, la decisión fue tomada así. Es el deseo de tener una vida distinta que coincida con lo que yo pensaba de la vida, de la filosofía de vida, de que me sorprenda, de que todos los días tengo un motivo para levantarme, que casi todos los días sean distintos, que pase por situaciones críticas que me permitan crecer en ciertos aspectos. Y bueno, en este toma de decisión yo iba cumpliendo estas etapas, como comentábamos, de estudiar. Yo estudié la carrera farmacéutico, trabajé un año y pico hasta que me sentí seguro con el tema ahorros, y ahí empecé a viajar. Sé que muchísima gente lo hace antes, no cumple estas etapas y está todo bárbaro, todas las opciones son válidas, está buenísimo darse cuenta, pero como yo quería tener un estilo de vida sin viaje de fecha de vuelta, digamos, lo decidí así, bueno, arranco con un ahorro, después veo qué lo que me provee el camino, qué herramienta tomo, qué dejo, si vuelvo o no vuelvo, y así. Buenísimo. Muy bueno. Sí. Y en el viaje, bueno, pasó esto, ¿no? O sea, uno de los miedos principales, el tema dinero, ¿no? Sí. Que se precisa muchísimo dinero para viajar. Creo que es un poco, sí, la inquietud de, claro, de todo el que, todos, el que está ahí, que dice, sí, yo me quiero hacer un viaje, ya sea caminando, en bici, en moto, en lo que sea, es, ¿qué hago con la plata? Porque los ahorros yo creo que duran una etapa, pero después viene la otra, que es lo lindo que tiene el viajar, que te enfrentas con una realidad que es totalmente distinta a la que vos habías planeado en tu cabeza, porque tu cabeza está todo re prolijo, ordenado, pero la realidad te muestra que de golpe tenés un compañero que es un perro que quiere ir con vos y que le tenés que llevar alimento. Qué lindo, claro, qué lindo giro que dio. Sí, no, bueno, como te contaba, ya el primer momento en Río Gallego ya vi en la casa un diseñador gráfico. He tomado fotos con mi teléfono, todo listo, sacaron postales. Salieron postales ahí del horno y ya empecé a trabajar vendiendo postales o intercambiándolas, porque la idea era dejarle un presente a uno. De las personas que lo ayudan a uno, que de algún modo u otro forman parte de ese viaje, y bueno, darle un cambio, siempre papel, una foto, un recuerdo, que es lo que uno puede cargar en la bici, ¿no? Y igual ahí uno sigue sintiendo como que siempre está en deuda, como que es infinita la ayuda que recibe en el viaje, y que no pueden casi devolverla, ¿no? O quizás venga por otro lado. Entonces después fueron apareciendo otros trabajos. Primero para adoptar un tipo de vida austero, o sea, me di cuenta que viajando con mi carpa, con la bicicleta, no yendo a hospedaje,
es como el gasto en comida. Sí. Es muy básico. Ese es un lindo mito a derrocar, a tirar abajo, que es que viajar de esta manera sale caro, ¿no? Claro, es terrible. Todo lo contrario. O sea, es un miedo común, yo lo pasé, muchísima gente que conozco lo pasó, pero si estás dispuesto, tenés manos, herramientas ahí poderosas para trabajar, ya sea de algo relacionado a tu profesión, de algo que vas aprendiendo en el viaje. Yo aprendí a hacer desde artesanía, no sé, asistente de guía de montaña, de todo un poco, para tener ese dinero que me permitía seguir viajando por ahí un poco más cómodo. Y si no, lo otro que pasa es que muchísima gente ayuda al cicloviajero. Y al cicloviajero con perro ni habla. Pero te abren las puertas de la casa, te invitan a comer, te invitan a dar recomendaciones, o te paran la ruta y te quieren cargar y llevar, viste, de buena forma, así como que... Yo corto ahí, tengo una pregunta. Más allá del amor que le tenemos al perro, ¿es una buena herramienta de marketing? Sí, sí. Yo paso a ser el chofer del perro. Claro. Pasa al segundo plano. Yo llego deshidratado, un pueblo así, con mucha sed, calor, todo transpirado, y la gente me pregunta si el perro tiene sed, que viene tranquilito arriba. Se me tocó el perro y claro, se acostó. Después el chico que se arregle, ¿viste? Qué lindo. Pero bueno, al llevarlo atrás en la bici es como que uno va llegando. Primero me gusta ser muy espontáneo en la llegada a los pueblos, entonces veo los rostros de la gente que ven algo raro, que se acerca con bicicleta cargada con bolso, y después van descubriendo que hay un perro atrás y ver cómo se transforma esa cara, ¿no? Es como muy mágico, muy bonito, y sí, lo termina siendo. No era la intención, pero terminó siendo así. Cuando hablamos con el Mati, me llamaba mucho esta atención de que un negocio, cuando uno planifica un viaje, se va solo, de golpe, cuando vos tenés tu compañero, y después vos tenés que pensar por él. Sí. Tienes que pensar en la comida, tienes que saber cuánta comida le queda, esa comida, hasta cuánto te va a durar. Sí, y más si hacemos expediciones largas, saber, bueno, si se lesiona, ¿cómo respondo? Tomar como unas ciertas clases con médicos veterinarios de, como no voy a poder acceder a ellos, porque no están cerca, a kilómetros a la redonda, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Tomar también cursos de primeros auxilios para mí. Toda esa preparación, como decís, es similar, no tengo hijos, pero debe ser similar en el estilo viaje, estar pendiente constantemente. Si llegar a un lugar, bueno, por ahí no puedo visitar, no sé, un museo porque estás con el perro. ¿Entendés? Es como que tiene muy poquitas ventajas por ciertos parques nacionales, ahí que por suerte a mí, al ver cómo lo llevaba y todo lo que generamos, nos han dado los permisos, nos recibieron de 10 parques provinciales también. Seba, comenzaste a hablar de montañismo y empezar a hacer montaña. Creo que Sebas no fue explícito en esto, porque comenzó a hacer montaña con él. Claro. Con él. Él fue todo lo que significa. Claro, yo he hecho unos trekking en el sur, en Patagonia, pero con él era poder hacerlo de un modo, con un compañero que sé que es fiel, que va a estar ahí. Y bueno, con todo lo que lleva, hacerlo solo con él. Generalmente muy poquitas expediciones hicimos acompañados. Y bueno, los miedos, que le pase algo, qué hago si se siente mal. Hasta dónde identifico que lo está disfrutando, hasta dónde no. Tener todas esas precauciones es como un mundo, pero a la vez lograr, por ejemplo, una cumbre con él y a darse ese abrazo ahí arriba los dos solos. Tremendo. Es como muy mágico. Yo entiendo que el perro lo que le gusta es acompañar a uno, si es por un ambiente natural también. No sé si es lo que le gusta estar a 6.000 metros de altura, por decirlo, ¿no? Claro. Pero potenciar eso, o sea, como, o aprovechar eso. Las cosas lindas que compartimos en la naturaleza, vivirlo juntos, que se puede, que lo disfrutan muchísimo los perros, que nacieron más libre que nosotros, si se quiere, pero de un modo responsable, de un modo responsable. ¿Hace cuánto que se conocieron con él? Y ahora estamos por cumplir 3 años. Y en pocas palabras, dos que... años, perdón. ¿Dos años? 2 años, sí. En pocas palabras, que... ¿Qué sentís vos por él y qué crees que él siente por vos? Espera, le estamos diciendo él. Es Ungu. Ungu, un gurú. También fue un tema elegir el nombre, ¿no? Porque brevemente, o sea, estaba yo pensando que tiene que ser un nombre que él lo elija también. Entonces estaba entre 10, 12 nombres. Sí. Y estábamos en el carrito subiendo la alta cumbre de Córdoba y yo le iba tirando los nombres. Che, así. Cállate. Y veía cómo respondía. Y bueno, cuando le decía un gurú, que era un nombre que me encantaba porque es mapuche, significa zorro en mapudungu, paraba las orejas y tiene muchísimos aspectos del zorro, desde el pelaje con el zorro colorado hasta lo pícaro que es, ¿no? Esa astucia del zorro. Yo siempre le cuento también que el momento que nos conocimos y el momento que yo tomo la decisión y cosas que fui entendiendo después, si se quiere, que tenemos un vínculo, hasta se podría decir como de vidas pasadas. Es lo que siento, es que por algo se dio esto. Yo ahora no sé si realmente quería volver a Córdoba o era porque me tenía que encontrar con él. Pero bueno, fue muy mágico. Para mí es un maestro.
Mirá. Porque me enseña muchísimas cosas, o sea, disfrutar de lo simple, ¿no? Un perro con un poco de cariño, comida, salir a pasear, disfrutar el día, disfrutar el momento. Y esa, o sea, esa forma de él de prestarse a seguirme, estando en un estado como pésimo, si se quiere, flaco, así, lleno de parásitos y desolado en una ruta, pero con una sonrisa me seguía. Entonces fue muy fuerte ese vínculo. Y entender la lealtad que tiene, tanto mutua, lo que yo le puedo ser leal a él y lo que él es leal a mí, digamos. Y entender esto que yo no soy su dueño. Es muy fuerte también. Buenísimo. Esto, comprenderlo, esto de buenísimo. Somos compañeros, somos dos almas encarnadas en perro, en humano, que llegamos acá, estamos compartiendo este momento de vida, que ojalá lo podamos seguir haciendo, pero no somos dueños. Ni él es como dueño de mí, ni yo soy dueño de él. Hay como que entender un poquito está eso. Me encanta esa reflexión. Sí. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Seba, ¿cómo sigue tu proyecto de acá en adelante? Bueno, ahora estoy escribiendo un libro, todo lo que es Patagonia. Está tomando forma de novela, con personajes, con cosas que me pasaron, cosas que conocí, aprendizajes, lecciones, todo. De como medio crecimiento personal con anécdotas de aventura. Y lo que estoy planeando ahora, aparte de disfrutar de mi familia, de mis afectos, es hacer expediciones más concretas, puntualmente por ahí, puede ser en la cordillera de Famatina, en la Sierra de Famatina o en la cordillera de los Andes, y después quizás vamos a viajar a continuar lo que es bici por Bolivia y Perú. Todo lo que tenga que ver con aventura, tratar de buscarle ese foco, digamos. ¿Sigue el proyecto juntos? Sí, siempre que cuanto lo disfrutemos, sigue el proyecto juntos. Voy a evaluar el tema de ciertas montañas de muchísima dificultad, qué tan útil y potable y que lo disfrutes sería llevarlo, porque también es como que compartimos todo el momento previo, que es el entrenamiento, salir a correr, hacer esta especie de canicross, que es un deporte donde corren los dos juntos, y eso sabemos que lo disfrutamos. Ahora entender, si yo voy a pasar ciertas condiciones muy críticas en la montaña, en el proyecto que tengo, de saber si lo tengo que llevar o no, tengo que todavía identificar eso, digamos. Pero el resto sí, el resto va a ser todos juntos. ¿Cómo te pueden seguir, Seba? Me pueden seguir en Facebook o en Instagram como Rodar Tierra. Más adelante estamos haciendo el blog rodartierra.com. Y lo que vos nombraste, de 10, estoy como ahí desarrollando un proyecto de coaching viajero, para transmitir mis enseñanzas, que fueron vivenciales, a personas que todavía no se animan o que quieren hacer expediciones o que quieren hacer algo relacionado a bici, poder asesorarlo de algún modo que puedan llegar a cumplir ese sueño, digamos. Así que también invitados, si quieren contactar por ese motivo, ver fotos, sí, ver videos, charlar, contactar por cualquier otra cosa, lo que sea, ahí están las redes. Me encantó tu historia de viaje y de vida, Seba. Un golazo. Tú bueno el invitado. Tú bueno el invitado. Arrancamos bien. Bueno, muchachos. Llegamos al final de hoy. Nos despedimos. Gracias. Agradecido de compartir todo esto con ustedes. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Lo Dimos Todo, el podcast de Hoy No Duermo en Casa. Yo no he leído el manual de instrucciones. Soy mis errores, mis dudas, mi forma de enfrentar el temporal. Lo dimos todo, es verdad, no somos pretenciosos.